De Granada toda la vida. Desde aquí nací, aquí me crié, aquí he tenido mis hijos y aquí he generado toda mi proyección de vida. ¿Qué significa ser granadino? Granadino significa pujanza, proyección, solidaridad, formación. Creo que con esos tres elementos defino el granadino. Yo siempre he dicho que Granada tiene tres momentos. Tres momentos que son tiempo de paz, de formación, de construcción y de pensamiento en el desarrollo, que fue más o menos en la década de los 70. Ya en la década de los 80, con todo el tema del desarrollo para el Oriente, las microcentrales que vienen en el desarrollo, Granada pues no es ajena a toda esa situación y se generan unas situaciones de disputa de territorios, donde nosotros, que somos unas comunidades pujantes, campesinas, netamente campesinas, somos impregnados o visitados por los diferentes actores armados. En la época de violencia de las FARC, sobre todo se agudiza en el año 94, cuando entran las FARC y los ELNs y comienzan a agudizarse. Lo primero que se da cuenta uno como campesino acá es que existe una gran rivalidad y una confrontación entre los dos actores armados, tanto las FARC y el ELN. Y nosotros como campesinos quedamos inmersos en esos dos bandos o en esos dos actores armados y entonces quien se acerque al uno o al otro está asumiendo riesgos frente al otro actor. Entonces ahí es donde comienza la situación de desplazamiento. Con todo el tema de los tres grupos, el ELN, las FARC y el ejército, fue donde más se generó la confrontación. Y acá yo creo que cuando se hubo la destrucción física, fue una toma anunciada. Porque incluso yo en ese entonces era contratista pública y el alcalde en su momento decían, se van a entrar, se van a meter, porque los mismos muchachos que hacían parte de las filas ya lo sabían. ¿Qué pasó ese día? Con anterioridad ya había habido una retaliación de las autodefensas, del bloque metro, que incursionó aquí al municipio de Granada y se generó la primera masacre grande de civiles. Y al mes fue la retracción de las FARC, donde pues yo creo que ha sido la destrucción más grande física de Colombia, que fue en el oriente antioqueño, pues y aquí especialmente en Granada, donde tipo 11 y 15 de la mañana se sintieron unos disparos, y unos disparos fue la confrontación porque la policía estaba atrincherada, entonces uno de los camiones, que era un camioncito 3,5, pasaba por la variante y le dijo, no, hermano, usted no puede seguir de este escenario, de este espaciecito. Entonces, no, estoy varado. Y continuó y la policía ya toda dijo, no, aquí no lo sigue o lo sigue hasta allá. Lo que hizo el conductor del camión fue lanzarse del camioncito y ahí fue cuando hizo la explosión. Que generó pues toda la destrucción física de cuatro manzanas a las redondas, donde pudimos hacer más de 100 casas, más de 100 locales comerciales y la pérdida de muchos seres humanos también y la pérdida del capital económico de muchos de los comerciantes que para ese entonces aún seguíamos estando en el municipio de Granada. Millones de estrellas queremos alcanzar. Territorio de Granada, también vereda mía. Grupos armados destruyeron las familias. En tiempos de guerra nos hablaba de alegría. Aquí en esta finca estamos en la parte alta de la cabecera del municipio de Granada. En esta finca, como en muchas más otras de las veredas de nuestro municipio, era zona de atrincheramiento, de confrontación. Incluso por los barrancos de acá, o las laderas de esta zona, si podemos, visibilizamos muchas trincheras todavía. Y siempre, todas las tardes, casi alrededor de 8 meses, estuvimos en esas situaciones, con esos temores. ¿Y de dónde salían las balas? Desde estas montañas que estamos viendo hacia el casco urbano. Nosotros queremos para nuestra vereda que haya paz, que no vuelva la guerra, que tenga gente noble, respetuosa y productiva, que esos valores estén en la familia. Desde allí, donde todas estas casas que están alrededor aquí en la parte alta, que es montaña, se convirtieron en trincheras de los diferentes actores armados. Y desde acá
controlaban la zona para disparar allá al casco urbano. Incluso allá en el centro del casco, donde se ve el techo, fue donde explotó el carro bomba. Y de ahí fue donde gran parte del pueblo quedó destruido. Nosotros perdimos allí, teníamos el local comercial, la miscelánea del municipio de Granada. Se nos perdió, se nos fue, pues es como muy contradictorio porque en ese momento estaba mi hijo que tenía 13 años ahí en el negocio para atenderlo y uno no pensaba como en la pérdida económica sino en la pérdida humana del niño que estaba allí. Entonces finalmente pues si el negocio se perdió uno no le paró como bolas, como se dice, a esa situación, pero más si estaba pendiente del hijo. Mi hijo hoy tiene 31 años, ya él es un hombre que también tiene iniciativas económicas y de desarrollo y de todo el proceso, pero entonces en ese momento fue muy duro y de esa forma se dio la destrucción del pueblo. Hoy en día que yo le doy gracias a Dios porque para mí la guerra ha sido, si bien fue muy dura, también ha sido una oportunidad de adquirir conocimiento, de generar fortalecimiento económico, de desarrollar, tener iniciativas económicas. Hoy tenemos, nosotros, mi familia y yo, tenemos tres iniciativas económicas. Una iniciativa es la finca, donde estamos en este momento. La segunda iniciativa que tenemos es un negocio, una miscelánea, creo que la más reconocida y la más grande en el municipio, afortunadamente. Eso trae muchas responsabilidades. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué más? Tenemos de 3.500 y de 6.500. Y tenemos otra iniciativa que es una cerrajería con todo el tema de aluminios, inclusive estamos haciendo fundición y elaboración de accesorios para mujeres. Buenas. ¿Cómo bonito? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien. Bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo van? Bien. ¿Y cómo va con el lote, con el trabajo? Trabajando muy duro. Sí. Ha tocado trasnochar estos días, ¿cierto? Mucho. Todos los días. Resurgimos y en este momento podemos decir que trabajamos y le estamos dando jornales alrededor de entre 7 y 9 personas al día. O sea, no son asalariados, no son empleados, porque no tenemos la capacidad económica de decir que les vamos a pagar un salario, pero sí les tenemos un jornal continuamente. Yo creo que lo más difícil de la guerra es tener la capacidad de tomar la decisión de sigo o me quedo. Eso fue lo más duro, de decir, yo sigo aquí en Granada o me voy. ¿Y usted qué hizo? Nosotros un día, a las 10 de la mañana en el 2002, cuando estábamos todos amenazados, después de destruido el pueblo, tomamos la decisión, mi esposo, mi hijo, que para ese entonces tenía 13, 14 años, y dijimos, aquí nos quedamos, así nos vamos los tres, se vaya uno o se vayan dos, ¿cierto? Y aquí seguiremos, porque hay que prestarle un servicio a la comunidad. Para nuestro territorio. Más cultivos y que sean la paz se logra a partir de reconocer las situaciones que vivimos y con la fuerza y la unión de toda la institucionalidad del municipio de Granada, porque incluso nosotros antes de que se hablara de paz, ya nosotros habíamos hablado de paz. Nosotros al otro día de la destrucción del pueblo comenzamos a hablar de paz con la Granadatón, con acciones colectivas de solidaridad, donde todos aportábamos y nos teníamos que despojar del dolor y trabajar en son de la solidaridad. Al otro día de la destrucción, eso fue un miércoles, al jueves ya estábamos pensando en qué hacer para hacerlo el día sábado. Y a partir de ahí comenzamos a construir elementos que apuntaran a la paz, porque ya veníamos en una época de guerra, entonces cómo tenemos minimizar esa guerra que estamos viviendo para construir elementos que condujeran a la paz. Granada es una experiencia de vida donde hemos resurgido, los seres humanos, ha resurgido el territorio desde diferentes formas, desde la educación aprendimos a entender al otro,
Granada es paz por su estilo de vida, por su gente, por su forma de actuar, por la capacidad de unirse a la institucionalidad, porque somos capaces de juntarnos y trabajar en equipo. Desafío su mundo por explorar, millones de estrellas queremos alcanzar. Casos como el de Doña Gladys es el reflejo de un pueblo pujante, un pueblo emprendedor, un pueblo que si bien sufrió todas las crueldades de la guerra, del conflicto colombiano, pero también es el caso de un pueblo que sale adelante, que logra con el esfuerzo institucional, porque aquí hay comités institucionales, un esfuerzo local muy fuerte, llámese administración municipal, sector solidario cooperativo, hasta la universidad pública, porque la Universidad de Antioquia hace presencia también, la parroquia, y también digamos que la organización de base, esa organización comunitaria también es fuerte en el municipio y hace pues que hoy Granada primero haya reconstruido el tema físico, así como Doña Gladys nos lo contó, y también hay un tema psicosocial muy fuerte de secuelas complicadas del conflicto. Pero entonces vemos un municipio que va hacia adelante, que no se queda, que está hablando de posconflicto hace mucho tiempo y que hoy se amarra en esa misma lógica que va la nación, esperando no volver nunca atrás. Cuando tú hablas con un campesino, el miedo que representa cuando dice ¿qué tal la guerra? Él dice ¿qué tal la guerra? O sea, se llenan esos ojos de miedo. Entonces queremos esos territorios en paz, territorios con niños sanos, con jóvenes pujantes que se quedan en el campo, que le apuestan al desarrollo, a la producción agrícola. Queremos comerciantes que puedan también tener libremente sus negocios y pues un pueblo sano. Ese es Granada, estamos caminando hacia eso. Granada es sinónimo de paz y de emprendimiento y de solidaridad. Queremos alcanzar. El proceso de la granja Caminos de Paz, ¿sí? Es una iniciativa, es un proyecto que nace desde la Agencia Colombiana para la Reintegración. Teníamos básicamente toda la población vulnerable en el municipio de Turbo, trabajando en un proyecto, pero lo productivo fue una excusa para poder reunirlos, ¿sí? Y hacer con ellos todo un proceso de reconciliación, ¿sí? Al inicio nosotros sabíamos de que iban a haber muchos conflictos, de que iban a haber muchas diferencias, eso pasó, ¿sí? Pero ahí se pudo hacer todo un proceso de formación ciudadana. Y hoy los participantes de la granja Caminos de Paz tienen las competencias, tienen las habilidades y el conocimiento para hablar de todos estos procesos de construcción de paz. Nosotros nos llamaron a unas capacitaciones allí en la vereda Casanova, donde yo vivo en este momento. Y entonces cuando ya nos dijeron que acabó hacía un proyecto, y pues nosotros pensamos que era allá en Casanova, pues allá en el caserío. Cuando no, que era acá y que era con desmovilizado. Pues a uno no le gustaba mucho, pero igual nos vinimos y hemos trabajado bien, ya nos hemos relacionado con ellos. En el momento pues han demostrado que son personas que ya salieron de eso y que personas que quieren salir adelante. A mí cuando me dijeron, yo dije con autodefensas y sí, pues la verdad es que a mí no me sonó tan bien, yo dije no, yo ya no me meto. Después nos volvieron a llamar y ahí la amiga me dijo, sí, Elvia, vamos. Bueno, fui y ahí empezamos la reunión. Y el primer día que empezamos a trabajar aquí, eso era puro monte. Hicimos un sancocho. Y ahí como que yo los vi a ellos muy unidos y nos trataban bien y era diferente. Entonces, estando aquí ya viendo trabajar con ellos y ellos contarme sus historias, que algunos fueron allá no porque ellos quisieron, fueron obligados, fueron reclutados. Entonces ya eso como que uno va sintiendo, o sea, que ellos también fueron víctimas como fuimos nosotros. Fui reclutado siendo menor de edad por la autodefensa, bloqueé en el Cárdenas y fui combatiente por alrededor de 5 años. Hice parte del grupo de bloque noroccidente de Sopetrán de la autodefensa, 14 años. Tristeza, perdí el tiempo y parte de la familia. Uno cuando se mete uno allá piensa que todas las cosas son bonitas, pero cuando uno está allá adentro ya piensa que otra cosa, ya son difíciles, tiene uno que cumplir cosas, órdenes, y a uno se le dificulta pues como la libertad.
Acá sembramos hortalizas recién. Ah, mira cómo están sembrando. Para mí lo más relevante de este espacio como granja integral es que son muchachos que estuvieron en la guerra, son personas que vienen de, digamos, de unas dinámicas de conflicto muy fuerte, pero también de las víctimas. Como las víctimas acá en Urabá han dado un paso al tema de reconciliación, al tema de encontrarnos con el, digamos, con el responsable de violación de derechos humanos y cómo empezar a generar otros espacios de encuentro, otros espacios de trabajo en común. Uno escucha de pronto las historias de esas personas que estuvieron allá, de pronto algunos no están porque ellos quisieron estar, sino porque así les tocó. Y entonces ya uno va como entendiendo más. De pronto a veces no, la persona no hace lo que quiere, sino que a veces lo están obligando a hacer esas cosas. Entonces ya uno va entendiendo más, ya uno va alejando esos rencores. Pero uno también sí siente algo porque se cometieron algunas cosas indebidas que uno realmente no, ni le pasaba por la mente hacerlas, pero eso pasó en la guerra, y en la guerra pasa de todo. Y hoy en día, pues, lo primordial es que estamos haciendo en conjunto, estamos haciendo una sociedad para reconstruir todas esas cosas que hemos cometido. Mi papá tiene una finquita, pues, ganadera y también de cultivo. Entonces ellos tenían por ahí cerca un campamento y operaban por allí. Entonces ya llegaron, fue, se llevaban los animales. Mi papá le tocó desplazarse para Montería y él toda la vida vivió en el campo. Entonces ahí se para la ciudad y se sintió como mi, no tenía pues como cambiar de trabajo, de actividad. Eso lo fue enfermando y hasta que se nos murió mi papá. A mi papá lo hicieron, lo desalojaron, pues le dieron unos horitas para que se ocupara todo, para que saliera. Y tuvieron que salir, dejar todo, dejar ganado, dejar cultivos, todo lo que tenían en la finca. Y es muy difícil uno recuperarse después de eso, o sea, uno volver a tener lo que uno tenía antes, ¿no? Personas que en ese momento no tienen dónde vivir. Y de pronto dejaron su tierra para venir a estar en lugares de pronto de que ellos no estaban acostumbrados a esas situaciones, personas que son de campo y ya venirse a la ciudad les da muy duro para pues, sobrevivir. Y nosotros de pronto hubiéramos tenido un futuro diferente. Hubiéramos tenido un futuro diferente si ellos no nos habían desplazado de nuestra tierra. Entonces al principio, como les digo, fue duro. Y ya entrar a los procesos de asociación, de reconciliación con la ARN, ya yo fui como que los psicólogos, hemos tenido pues muchas capacitaciones, nos han enseñado muchos estudios, entonces ya uno va como sanando eso. Pues ya yo me siento aliviada de eso. O sea, me da ganas de llorar porque igual eso conmueve a uno. Pero ya pues yo siento que mi corazón no tiene rencor. ¿Sí? Al principio sí duele. Porque uno se acuerda que nosotros perdimos todo, todo lo que en una vida mi papá había construido para nosotros y lo perdimos todo, pues uno se pone a pensar, ay, por culpa de estas personas nosotros quedamos sin nada, por eso es difícil. Pero mira que gracias a Dios, a las charlas, a las capacitaciones, uno va superando eso, va aprendiendo a convivir con ellos, a vivir en paz. Para mí fue un encuentro muy emocional porque ya uno trataba con personas víctimas que ya lo miran a uno como de lado, pues prácticamente acá fue distinto, ya nosotros comenzamos a participar ya desde cero, se puede decir, y ya uno comenzó a explicarle la actitud de nosotros hacia ellos, la actitud de ellos hacia nosotros, una cosa respetable, emocional, y nos sentíamos comprometidos pues con la sociedad. Uno de ellos, que él es no, en este momento no está acá, me dijo, un día estábamos hablando allí y me dijo, sí, nosotros de pronto por dejarnos llevar de los que tenían
hicimos cosas malas. Y nosotros le pedimos primeramente perdón a Dios y a ustedes por ser víctimas. Que a uno le pidan perdón, pues uno siente como que... Pues yo digo que uno siente como un alivio. Sí, siente como un alivio, o sea, que aquella persona se arrepintió. Reconstruir un proceso de memoria y de verdad, digo que es un mecanismo de garantía para que la gente conozca la verdad, para que nosotros realmente en el país sepamos qué pasó, por qué se generó esta violencia, ¿sí? Nosotros hablamos de un contexto político, se generó la violencia en el pasado, pero sabemos que ahora en el siglo XXI, pues digamos que son ya unos intereses personales que desataron todo este tipo de violencia, que la madre cabeza de familia, que las personas quieren conocer por qué se llevaron a su hijo, que quieren conocer realmente qué pasó. El único camino hoy en día es reconocer, pedir perdón y avanzar a un paso más para que nosotros veamos y la comunidad vea que sí estamos interesados en este camino, en esta reconciliación, en esta paz que es de gran envergadura para Colombia, para el municipio, para la región. Desde que haya perdón y reconciliación es posible la paz. Y la paz la hacemos cada uno de nosotros. Cuando uno perdona, uno siente también paz en el corazón de uno. El perdón es individual, pero es una forma de continuar viviendo, decir si me pasó a mí. Y muchos de los muchachos que están, digamos, de andar a pie, que están en la guerra, son víctimas del conflicto armado. Entonces aquí encontramos que unas veces soy víctima y otras veces me vuelvo victimario. ¿A los de quién, Santiago? Todos, de las alcaldías. La ley me dice como una excusa, como para reunirnos en un proyecto productivo y ahí todos, o sea, esa es la forma como para uno de reconciliación, de pedir perdón. Para eso son estos proyectos, para uno unirse y conocerse más y sanar todas esas de pronto esas que uno se siente y dice no, uno no es capaz de trabajar con personas así y sí, y desde allí lo estamos aportando a la paz en Colombia. ¿Y por qué no decir de que estas víctimas que hoy en día están con nosotros, los desmovilizados, decirle a ellos que ellos también son aportadores de este granito de arena? Y por eso nosotros en conjunto estamos logrando de aportarle tanto a este camino que es de grande importancia y que Colombia y el mundo lo necesita. Es una iniciativa de reconciliación donde las personas pueden venir y se pueden empoderar de estos procesos productivos, pero también de mucho, mucho conocimiento sobre construcción de paz, sobre reconciliación. Y la granja Caminos de Paz es una muestra efectiva de que la reconciliación es el camino. Pero también cómo llegan unas víctimas a este proceso, nos generan confianza y nos generan, digamos, como unas opciones positivas de que sí podemos, ¿cierto? Entonces, la sociedad de Urabá, como ha sido generadora, digamos, en unos momentos dados, mucho conflicto en la región, pero en medio de ese conflicto, cómo nosotros mismos, como sociedad, como comunidad, hemos buscado estrategias de lograr convivir en paz. Que si se realizan procesos de reconciliación, es la mejor garantía de que la violencia del pasado no volverá, de que se puedan cerrar ciclos de violencia y de que la ciudadanía conozca, ¿sí? Este espacio, la Granja Multiactiva. Es un ejemplo de que, digamos, los colombianos, hombres y mujeres, estamos en pro de buscar otras formas de vida más, de ser, digamos, el encuentro, el compartir y no olvidar, pero sí generar unos espacios de reconciliación entre unos y otros. Y que eso se utilice como un mecanismo de prevención para que estas historias no se vuelvan a repetir en Colombia, ¿cierto? De que no haya más niños en la guerra, de que no haya más viudas, para que ninguna de estas historias que enlutaron a las familias de Colombia, que mancharon la región de Urabá de sangre, se vuelvan a repetir. Que la vida trae
Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar.